En el mundo de la nutrición, pocas frutas son tan versátiles y beneficiosas como el kiwi. Este pequeño paquete verde está repleto de beneficios nutricionales y, sorprendentemente, puede ser un fuerte aliado en tu camino hacia la pérdida de peso. En nuestro viaje de hoy, exploraremos las maravillosas propiedades del kiwi, cómo puede ayudarte a controlar tu peso y las mejores maneras de incorporarlo en tu dieta diaria. Además, si eres de los que les gustan comprobar si lo que vamos a explicarte a continuación tiene algún respaldo científico, estaremos explorando estudios recientes que han destacado el papel del kiwi en la promoción de la pérdida de peso y una mejor salud digestiva. La clave de la pérdida de peso es lograr un balance calórico negativo, es decir, quemar más calorías de las que consumes. Aquí es donde el kiwi entra en juego. Una pieza de kiwi de tamaño medio contiene solo alrededor de 42 calorías, lo que lo convierte en una opción perfecta para un snack ligero o como parte de tu desayuno o cena. Uno de los elementos esenciales del kiwi que lo hace tan bueno para la pérdida de peso es su alto contenido de fibra. Según un estudio publicado en la revista Nutrition del Reino Unido, las dietas altas en fibra pueden promover la pérdida de peso al aumentar la sensación de saciedad, lo que puede llevar a una menor ingesta de alimentos a lo largo del día. La fibra también mejora la digestión y la salud intestinal, lo cual es esencial para una pérdida de peso saludable y sostenible. Además, los kiwis son ricos en antioxidantes, incluyendo la vitamina C. En un estudio realizado en la Universidad Estatal de Arizona, encontró que la vitamina C puede ayudar a quemar grasa durante el ejercicio moderado. Otro estudio publicado en la revista del Colegio Americano de Nutrición encontró una relación entre los bajos niveles de vitamina C y el aumento de grasa corporal y la cintura. Puedes comer kiwi de varias formas para ayudarte a perder peso. Un método popular es consumirlo en el desayuno, ya sea solo o combinado con otros alimentos saludables como el yogur bajo en grasa o la avena. También puedes tomarlo como un snack a media mañana o a media tarde. Lo importante es que lo combines con una dieta balanceada y actividad física regular. Es importante mencionar que el consumo de kiwi, como con cualquier alimento, debe ser moderado y adaptado a tus necesidades individuales de energía y nutrición. Recuerda, no hay alimentos mágicos. La pérdida de peso implica un cambio de estilo de vida a largo plazo. Pero antes de que te vayas, tenemos algo muy importante que decirte. ¿Sabías que hay momentos en los que no deberías comer kiwi? Sí, así como lo oyes. Existen situaciones en las que el consumo de kiwi puede no ser la mejor opción para tu salud, y queremos que sepas todo sobre ello. Si te ha picado la curiosidad, no puedes perderte en nuestro próximo video. Vamos a explorar en profundidad cuándo no deberías comer kiwi. Te prometemos que la información que compartiré contigo en el próximo video es muy valiosa, así que si realmente te preocupa tu salud y quieres aprender a manejarla de la mejor manera, te recomendamos que hagas clic ahora mismo y te prepares para conocer una cara del kiwi que quizás nunca habías imaginado.